Ahora vamos a conocer los precios en un supermercado acá en Brasil y ver qué encontramos. Por lo menos en este pasillo podemos ver algunos atunes y cuestan 10 reales, aproximadamente unos 2 dólares. Una maicena 4.49 reales, esto sería un dólar. Esta ovomaltina, de esta me llevo una. Esta cuesta 10 reales, aproximadamente unos 2 dólares. El Toddy también es un precio bastante parecido. Nescau, acá algunos café. Esto cuesta aproximadamente 4 dólares. Hay bebida Fanta de uva, Fanta naranja. Esta de uva no la he visto en Chile. Lo que sí me llama la atención es que hay muchas bebidas así en miniatura. Acá algunos panetones por 30 reales. ¿Qué más podemos ver acá? Algún jugo, jugo de uva por 10 reales, aproximadamente 2 dólares. Y como les comentaba, más jugos en miniatura. Ahora para los que tienen bebés, los pañales, por acá podemos ver que cuestan a 40 reales, que eso deberían ser casi unos 8 o 10 dólares. Por acá hay otros, a ver, esto cuestan 159, son un poco más caros. Veamos qué más podemos encontrar por acá, algunos juguetes, por lo menos este cuesta 50 reales, 49,99. También aproximadamente unos 10 dólares. El nombre de los productos, algunos son iguales. Este, que generalmente en otros países se llama El Vive, acá se llama El Seve. Sedal se llama Seda. Tío Rico en Chile se llama Bressler y acá se llama Kibon. Veamos los desodorantes. Nivea se llama Nivea. Rexona igual, Dove igual. Y vamos a seguir caminando. El Zucarita de Kellogg's, acá se llama Sucrilos. Es este del tigre. Un precio que a muchos nos gusta saber es la Coca-Cola. Esta cuesta 10,49 reales y es de 3 litros. Eso es aproximadamente 2 dólares. Los precios acá en este supermercado me parecen muy similares a los de Chile. Vamos a seguir recorriendo los pasillos a ver qué encontramos. El precio de los chocolates está entre los 5 y 10 reales. Acá podemos ver un Hershey. Cuesta 4,99, eso es aproximadamente un dólar. Algo bastante interesante, el pan ideal que se consigue en Chile y en Venezuela como pan Bimbo, acá se conoce como pan Pullman. Coméntenme en sus países cómo le llaman. La mayonesa, aproximadamente 2 dólares. Esta mayonesa Hellmann's Ketchup, también aproximadamente 2 dólares, unos 10 reales. Las pastas cuestan 3,95 reales, 3,29. Esta por acá cuesta 3,95, eso es menos de un dólar. ¿Cuánto cuesta el arroz? También 3,99. El precio es bastante parecido a las pastas, varía según la marca. Por lo menos esta cuesta 5,99, esta 4,99. No veo ninguna marca por ahora que sea similar o la misma a las que compramos en Chile. El precio del aceite es 8,69 reales. Este por acá cuesta 12,89. Están entre 2 dólares y medio los precios del aceite. El café, mira, un café Iguazú, bastante interesante. Cuesta 15 reales, eso es aproximadamente 3 dólares. Algo muy vendido acá en Brasil es el açaí. La verdad es bastante bueno. Algo que hacía un buen tiempo no veía eran las mascotas de los cereales. En Chile, tengo entendido, no le pueden colocar mascotas a las cajas, pero acá en Brasil sí, al igual que en Venezuela. Acá vemos también otra presentación del Sucrilos, que es el Zucaritas. Las cremas dentales cuestan 9 reales, eso aproximadamente son 2 dólares y se llama igual, Colgate. Algo que me gustó encontrar y es algo que no como hace unos 5 años son unas rufles. No están acá la de cebolla, pero encontré una sola y no las llevamos. Por acá está la sufle. Y otra cosa que encontré fue ovomaltina, que también la llevamos, Calat, el chocolate Calat, que tampoco se ve mucho en Chile. Y vamos a pagar. Estamos saliendo de acá del supermercado y la cuenta dio 37 reales. Llevamos la ovomaltina, unas rufles, un Calat, tortuguitas, que es como chocolates, unas gomitas, un chocolate Hershey. Y aproximadamente esos son 7 dólares. Amigos, y hasta acá llega este video de supermercados. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.